Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de programas en español de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta. Hoy, 29 de marzo, quinto domingo de cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión, internet y también a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, así como también a través del portal de Vatican News y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Un saludo especial a todas las familias, a todas las religiosas y religiosos, a todas las personas de las comunidades parroquiales que están siguiendo esta transmisión. Llegamos a la 21 edición de la transmisión de la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta. Este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a seguir preparándonos para poder celebrar y vivir el misterio de la Pascua de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un camino que hemos hecho a lo largo de estas semanas, preparando nuestro corazón, preparando nuestra alma y también en este tiempo especial. El Papa ha querido estar cerca de nosotros en este camino de preparación, llevándonos y transmitiendo esta celebración eucarística desde la capilla de la Casa Santa Marta. Es así que en medio de este clima, en medio de este contexto en el cual estamos viviendo la crisis sanitaria del coronavirus, el Santo Padre ha manifestado y hace el esfuerzo de poder llevar estas imágenes hasta sus hogares para poder compartir con ustedes la Santa Eucaristía en un periodo en el cual no es posible tener la participación comunitaria a la Santa Misa. Recordamos también esa oración que ha hecho el Santo Padre el día viernes pasado en el atrio de la Basílica de San Pedro en el cual dedicó un momento a la exposición del Santísimo y también en ese momento de exposición Dio una reflexión en el cual nos invitaba a tener presentes sobre todo los sufrimientos de Cristo y, sobre todo, a ser conscientes que ninguno se salva solo. El Papa pidió también ante el Cristo de, de San Marcelo y la Virgen de la Salus Populi Romani que esta pandemia termine. Ya está con nosotros en imágenes el Papa Francisco realizando el saludo litúrgico al Santísimo Sacramento y también al altar, y de este modo va dando inicio a esta celebración eucarística aquí desde la capilla de la casa de Santa Marta. Pienso a tanta gente que piange. Pienso en tantas personas que lloran, gente, isolada, gente, en cuarentena, gente aislada, gente anciana, en cuarentena y ancianos, soli, solos, gente, en terapia, gente hospitalizada y personas en y cuidados que, intensivos. Los padres que ven que no llega el sueldo, ven que no podrán hacer comer a sus hijos. Tanta gente que llora. También nosotros desde nuestro corazón los acompañamos y no nos hará mal llorar un poco. El llanto del Señor por todo su pueblo. Hazme justicia, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso, Señor, porque tú eres mi Dios, mi fortaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señores, Señor, que has llorado ante la tumba de Lázaro, ten piedad de nosotros. Cristo que has llorado ante Jerusalén, ten piedad de nosotros. Señor, que piangi con Señor, tú que lloras con todos aquellos que lloran, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Viene nuestro ayudo, Padre Misericordioso, porque poseamos. Señor Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte y la salvación del mundo. Él es Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber orado la oración colecta, damos paso a la liturgia de la palabra. libro del profeta Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas, y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré palabra de Dios. te alabamos, Señor. el Señor es y misericordia, en el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿Quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Yo espero, espera Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. que le sentinelle la aurora, Israel atende al Señor, porque con el Señor es la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. El sacerdote que proclamará el Evangelio ha pedido la bendición al Papa y ahora escucharemos la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Lázaro mandaron a a Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania. Y las hermanas mandaron a decir al Señor: Señor, aquel que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro estaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús, muy conmovido, preguntó, ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces comentaban, Cómo lo quería. Pero algunos decían y uno que le ha abierto los ojos a un ciego y no podía haber impedido que muriera este. Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Tolsero dunque la piedra. Entonces quitaron la roca. Jesús levantando entonces los ojos a lo alto dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 11, del 1 al 45, escuchamos la homilía del Papa Francisco. Jesús tenía amigos. Amaba a todos, pero tenía amigos con los cuales tenía una relación especial, como se tiene con los amigos de mayor confianza, de mayor amor. Tantas veces se estaba a casa muchas veces se quedaba en la casa de estos hermanos Lázaro Marta y María Jesús sentí dolor y Jesús sintió dolor por la enfermedad y por la muerte de su amigo Arriba al sepulcro, se conmovió profundamente. Llegó al sepulcro y se conmovió muy profundamente. Molto, domandó, ¿dónde lo y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo han y enterrado? Jesús en y Jesús se echó a llorar. Jesús es Dios, pero hombre. Y lloró. Una otra vez, en Evangelio, se dice que Jesús pianto. En otro pasaje del Evangelio también se dice que Jesús lloró cuando lloró por Jerusalén. Y con cuánta tenereza piange Jesús. Y con cuánta ternura llora Jesús. Piange dal cuore, piange con amore. llora desde il corazón, llora con amor. Piange llora con, i suoi piangono. con aquellos che llorano. Il pianto di Gesù. Il pianto de Gesù. Forse ha pianto altre volte nella vita. Tal vez ha llorado otras veces en la vida, no lo sabemos. Seguramente en el huerto de los olivos. Jesús amor pero Jesús llora por amor siempre. Se conmoce profundamente y molto turbado. Se conmovió profundamente y muy conmovido. Lloró. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el Evangelio esta conmoción de Jesús? Esa frase que se repite. Viendo, sintió compasión. no la gente y no sentir compasión. Jesús no puede ver la gente y no sentir compasión. Sus ojos están con el corazón. Jesús ve con los ojos, pero ve con el corazón. Es capaz de llorar. Hoy, davanti un mundo que sufre tanto hoy delante de un mundo que sufre, que sufre tanto de tanta gente de que sufre de pandemia, las consecuencias de esta pandemia yo me pregunto ¿sono capaz de piangere? soy capaz de llorar lo jesús, como seguramente lo habría hecho jesús y lo hace ahora jesús ¿Mi corazón se asemeja al de Jesús? Y si es demasiado duro, ¿soy capaz de hablar, de hacer el bien, de ayudar? Y en el corazón no entra, no soy capaz de llorar y pedir esta gracia al Señor. Señor, con Señor, que yo llore contigo, que llore con tu pueblo, que en este momento sufre. Tantos que lloran hoy. Y nosotros desde este altar, desde este sacrificio de Jesús, de un Jesús que no se avergonzó de llorar, pidamos la gracia de llorar. Que hoy sea para todos nosotros como el domingo del llanto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra de todas las visible cosas e visibles e, e invisibles. Creo en un solo Señor, Señor Jesucristo, Jesucristo. unigénito hijo de di Dios, nato del Padre, prima de tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio, Dio de Dio generado generato, no engendrado, de la estesa sustancia, de sustancia del Padre. padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá en la gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de haber recibido la invitación del Papa Francisco de pedir la gracia del llanto y haber profesado nuestra fe recitando el credo, ahora nos disponemos a presentar, y lo hará el Papa Francisco a nombre de toda la comunidad, presentará el pan y el vino. El Señor, soy tu, Señor, el Dios del Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte mí, gracias, gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Cristo por Señor Cristo, Señor, Señor. Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros, los hombres por estos santos misterios nos lleva a la vida nueva por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza song. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo. Del mismo modo, acabada la cena, tomò il calice e, dandoti grazie di nuovo, lo passò a sus discípulos, diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe, ¿no? Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando el memorial de la muerte y resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de nosotros y así con María la virgen madre de dios con san josé su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Jesús, y la liturgia nos presenta esta antífona: Dice el Señor, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, que ha sido tomado del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 26. En estos días, el Papa Francisco nos ha invitado siempre a realizar la comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, realizamos ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras, te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este quinto domingo de Cuaresma, el Papa Francisco ha pedido especialmente por todos aquellos que están comenzando a vivir, a vivir y experimentar alguna dificultad a causa de esta pandemia. El Santo Padre ha dicho que muchas familias tienen la preocupación de que no podrán recibir un sueldo completo para poder afrontar los diferentes gastos económicos de mantener a la familia. Pidamos con esta intención y nos unimos al Papa Francisco en esta oración ante el Santísimo Sacramento de Jesús. como en todas las otras celebraciones que hemos seguido a lo largo de estas semanas, Jesús sacramentado también está con nosotros. Dediquemos estos minutos a la oración personal, abramos nuestro corazón y nuestras mentes y presentemos a Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar todas nuestras intenciones. oremos dios todopoderoso concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de cristo cuyo cuerpo y sangre hemos recibido que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes después de haber Vivido estos momentos de oración en silencio y reflexión personal, ahora el Papa Francisco se dispone a darnos la bendición con el Santísimo Sacramento. Todos los que estamos siguiendo esta transmisión estamos invitados a recibir la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos hacemos la señal de la cruz. El Santo Padre está impartiendo la bendición. El Santísimo ha sido llevado al tabernáculo para la adoración continua. Y el Papa saluda litúrgicamente anunciando que la misa ha terminado y podemos ir en paz. También el día de hoy concluimos esta celebración. Con el canto a María. Ave Regina celorum. Queridos amigos, de esta manera vamos llegando a la conclusión de esta celebración eucarística desde la capilla de la Casa Santa Marta, hoy 29 de marzo, quinto domingo de Cuaresma, en el cual el Papa Francisco ha pedido, sobre todo, que pidamos la gracia al Señor del Llanto, esa gracia para poder sentir en solidaridad con los que están sufriendo y con las personas que tienen necesidades. Los invitamos a estar con nosotros en la transmisión del de Ángelus el día de hoy desde la Biblioteca del Palacio Apostólico a las 12 del mediodía. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del de de equipo de programas en español de Vatican News les damos las gracias por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.